En el caso del señor Merchán, pues básicamente nosotros le estamos pidiendo a la fiscalía algunos elementos de prueba para verificar y revisar lo que está pasando, la, el acta de descargos que hizo ante la compañía de vigilancia, eh, la necropsia y varias, varios elementos de prueba y descargos que existieron allí, porque la teoría de la familia y la hipótesis es que o fue inducido al, al, al suicidio o básicamente eh, lo mataron. Y nosotros hemos encontrado un ambiente enrarecido con las últimas declaraciones de la familia eh, Uribe y pues necesitamos dar claridad al respecto. Estoy seguro que si el señor Merchán hubiese vivido o estuviera vivo, estaría en la cárcel. Lo primero que hemos determinado, número uno, es que él no se podía mover de su sitio de trabajo y nunca se movió de su sitio de trabajo. Queremos que la Fiscalía nos entregue los elementos de prueba. Para verificar que efectivamente se movió de su sitio de trabajo, si, como dicen en los medios, eh, se si había ido de su sitio, había bajado al, a los parqueaderos o estaba en el sexto piso. Nada de eso ocurrió de acuerdo a la versión de la familia. Y queremos y tenemos el derecho de que nos aclaren, porque luego vendrán las denuncias y luego vendrán las demandas a las cuales eh, ya estamos chequeando.